están en... Estamos en modo video. Más el modo de ser de plans, es como te fue a buscar de Warfare. Y pues este es de los que trata acá de Dulce Trato. Dulce Trato, Trick or Treat, conocido como Dulce Truco. Son sobres de pegatinas de Halloween. O sea, el 30 de octubre celebra esto. Esto es capaz de que el 30 de octubre es Noche de las Brujas. Esa Noche de las Brujas pues, se celebran a los muertos, que han muerto, ¿sí? Se celebra y tampoco nos encanta. Y pues eso, ¿no? Y pues esto casualmente lo pusieron aquí en el Fresco Trophies y nosotros lo estamos poniendo. Lo nuevo que hay es el de chili, frijol, el frijol de Plants 4002 y el zombidito Yeti y otros refuerzos más, no me acuerdo cuáles más, creo que son los del jefe de brujas o algo así. Y eso, ok. Ah, y zombies con calabaza, o sea, zombies los normales, solo que tienen calabaza puesta arriba, ok. Y también lo que han incluido más es que Surbunation, algo así, han incluido este mapa nuevo. Este mapa nuevo lo también lo habían filtrado en otras ocasiones los hackers, ¿no? Que sale acá en los documentos de los videojuegos antes de que salgan. Y pues los hackers habían descubierto que esto iba a salir y efectivamente salió a la luz, ya todos los jugadores están jugando. Y pues creo que esto salió hace como 3 días, 4 días, 5 días, una semana, por ahí. Y perdónenme por no grabar videos, pero la verdad no he podido. No tenía con qué grabarlos. O sea, el iPhone 4 no me ha puesto y estoy usando un iPhone 5, pero no es mío, o sea, es que está. Y está descompuesto el mío, ¿verdad? Pero bueno. Por mientras voy a usar esto, a ver si me lo tienen. Para grabar más videos, o sea, como quiera seguir subiendo videos, solamente perdónenme, GTA también lo seguiré subiendo, solo que hace un ratito más, como a la tarde, descargué la actualización, ¿no? Y pues nada, la descargué y me puse a jugar contigo ahí, y si está buena la actualización, si está buena, ahorita la vamos a ver, Y bueno, como les decía, Surbunatum ya está para jugarlo en Crash Course, es el mapa nuevo. Y también podrán hacer muchas modificaciones a sus personajes comprando un sobre de Cactus Verde. Y es el último sobre que está al final de todos los sobres. Creo que se llama Cactus... No me acuerdo, pero es el último. Voy a ser el último y van a ver un Cactus Verde. Bueno, pues eso habrá muchas modificaciones, como por ejemplo... A tus personajes aleatoriamente te van a salir como por ejemplo, coleccionando disfraces para Halloween, no sé cuánto. Te van a salir eso, ¿ok? O si no, te van a salir otras modificaciones. También, modificaciones para armas de calabaza o gorros de calabaza o cosas así. Van a salir muchas cosas, como por ejemplo, ya vieron a ese, tiene teles y eso, pero ese se lo ganó original. Y el sombrero tiene de ropa, ¿ok? Y ya vieron que ustedes que se han metido a partidas, no sé si han visto ahorita que hay alguna gente que tienen, no sé, disfraces de bruja, disfraces de vampiro, o soldados que tienen calabaza y todo eso. Y bueno, pues vamos a seguir con el gameplay, o el review, o como quieren llamar. Y pues vamos a empezar a jugar una partidita que empecé hace unos minutitos. Y estoy jugando en el nuevo mapa de Surbunation, pero en Crash Ghost, ¿ok? Y ya miren, como están viendo, ese Cactus que está ahí justamente frente de mí, tiene el de ese de el sombrero, ¿ok? Miren, el sombrero lo tiene de brujas, los guantes... Creo que son, no, los guantes creo que los sacó de los hombres que estaban antes ya por, ¿ok? Bueno, también te van a poner muchas modificaciones, la verdad estoy feliz porque me gusta mucho calor, mi ¿no? Pero si me viene al caso como quiera, te lo hacen, si me gusta, le doy 3 estrellas, no, 4 estrellas, no, 5 estrellas. Y pues nada,
ahorita de que le decía esta porque a mí me ha gustado mucho el álbum de niños. Bueno, también es un niño otro. Y güey, vamos a seguir con el juego. Ay, gracias por los 25. Bueno, por los 25 suscriptores. Me ha ido muy bien en el canal, solo que no he subido de suscriptores por el momento de no subir videos. No soy así, ¿eh? Es mi culpa, no es culpa de ustedes, es mi culpa. Pero como quieras suscríbete, suscríbete, no hay problema, yo como quiera seguir subiendo videos. Ay, como están viendo, me siento enojado, tengo un cactus, bruja. Miren, como están viendo, eso tiene arriba un calamar. Un calamar de así como disfraz. Y pues nada, comenten qué disfraz tienen abajo en los comentarios. ¿Qué disfraz tienen abajo en Friends contra Zombies? Bueno, en vida real. ¿Qué disfraz van a usar? ¿O qué disfraz tienen ya? Coméntenlo, no hay problema. Comenten si van a tener en Friends contra Zombies en noviembre. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. El momento de GTA. Momento de GTA, no sé si van a poner una actualización igual como la de Friends contra Zombies, no estoy muy seguro, pero checaré. Otros youtubers también subirán eso. Como Daniel Ren, por ejemplo, ha subido eso, pero no está confirmado exactamente si van a poner un DLC en GTA. Han sacado uno y no creo que lo vayan a meter así de un paso, ¿ok? Vamos a matar este grupo. Les enseñaré tantito los personajes que han puesto. Bueno, miren, ingeniero, vamos a ver el ingeniero. Bueno, primer paso, por el ingeniero, ya se me olvidó qué más tenía de Lancer. Bueno, esto es lo que han puesto. Es una carga de fantasma, pero solamente está el ingeniero. Creo que también hay otras modificaciones para otros personajes. La verdad no me acuerdo muy bien. Bueno, pues ahí estaba. Gafas de flores, ¿ok? Sí, de gafas de flores. Bueno, pues
por el momento ya llevo 3-4 sobres y no me ha tocado nada de disfraces. La verdad, no me ha tocado nada de disfraces, no sé por qué. Pero eso sí, hay un personaje nuevo. Es el extraterrestre. Ustedes van a decir el personaje, que vale 40.000, y ahí lo van a ver, ¿ok? Es una flor extraterrestre. Sí, es una flor extraterrestre. Compartan, me ayuda mucho. Un beso a ti. Adiós.